legacy. Way to see, look like a plan. Going out like a Montana. Honey, killing, trying to help. Legacy, plan it. Way to see, plan it. Huggy school, done it. Selling ball, done it. Lay down the match in the grimy. The chopper go out to the granny. These niggas pull like a fan. Over killings on the stand. Después de revelar que Goku enseñaría a hacer la fusión. Las reglas del torneo no están muy claras, pero se abre la brecha para pensar en Gogeta. Goku, según la sinopsis oficial, ayudaría a Caulifla y Kale a aprender los pasos de la fusión. Tenemos que recordar que el poder de una fusión es sumamente poderosa. Goku se ha visto utilizar esta fusión en una película y los poderes de Gogeta están muy por encima de su transformación en Saiyajin 3. Los poderes de la fusión multiplican el poder de los individuos. Si Goku enseña la fusión a Kale y Qualifla, en teoría Goku también podría usar esta fusión con Vegeta, así como lo vimos en la película La Fusión. Para todos aquellos que decían que Gogeta no era canónico, pues nunca se mostró en el manga y solo apareció en una de las películas que no fue por su creador sino por Toei Animación, posiblemente llegue el momento de decir: sí, Gogeta es canónico. En lo personal odio cuando dicen que Gogeta no es canónico, pues fue Goku quien enseñó la técnica de la fusión a Goten y Trunks, por lo que aunque nunca se haya visto en la serie, es más que lógico que se pueda crear la fusión entre Goku y Vegeta. Jiren tiene un poder sorprendente y nadie ha podido acercarse a sus poderes. Una fusión podría acercar poderes entre el universo 7 y el universo 11. Para todos los fans que adoran las fusiones, pueden decir que se encuentran satisfechos por haber visto a Vegeta en Saiyajin Azul, ya que aunque no fue mucho tiempo, esto puede dar preámbulo a que pueda volver a aparecer. Sin embargo, en el torneo las reglas están claras al decir que no permiten nada fuera del cuerpo. Sin embargo, la técnica del Mafuba fue permitida por Zeno-sama simplemente porque era interesante. Por lo que una regla puede romperse si es interesante. Pero si comparamos a Vegeto con Gogeta, es mucho más probable Gogeta, pues no necesita más que una danza entre los guerreros a fusionar. Goku se encuentra frustrado al ya no ser rival para Jiren, pues nadie de ningún universo aparenta ser una amenaza para el guerrero más fuerte del momento. Goku sabe muy bien que necesita la ayuda de otros guerreros para no ser eliminados del torneo y Vegeta puede ser la opción perfecta. El universo 7 no ha eliminado a ningún guerrero del universo 6 a excepción de Freezer, lo que nos puede dar una idea de la alianza entre universos. Y es que Vegeta promete revivir al universo 6 de ser eliminados y Goku ahora enseñar a las Saiyajines del universo 6. A pesar que Gogeta para muchos no es canónico, aunque en mi caso sí lo es. Pues lo hemos visto en Dragon Ball Heroes y también en una película realizando la fusión. Sería brutal ver a Gogeta en Ultra Instinto, aunque en lo personal hubiera sido mejor verlo en Saiyajin Azul y ascendiendo. Sería increíble ver a Gogeta en Saiyajin Azul para posteriormente ascender a Ultra Instinto. Si Goku en Ultra Instinto logró darle un golpe a Jiren, definitivamente Gogeta le plantearía batalla. Y es que el poder de Gogeta es tan inmenso que derrotaron a un enemigo que ni siquiera Goku en Saiyajin 3 pudo derrotar. Teniendo en cuenta que para su creador Gogeta sí podría alcanzar el Saiyajin 3, pero en la pelea contra Janemba no fue necesaria. Podemos ver el gran poder de la fusión que derrotó a un enemigo que ni siquiera Goku en Saiyajin 3 había podido derrotar. Como hemos dicho antes, Goku ayudaría a las mujeres Saiyajin en esta técnica, y es que ahora Goku tiene fans, pues las mujeres Saiyajin esperan aprender todo lo posible de Goku, pues ellas han visto transformaciones que nunca han podido alcanzar. Simplemente Goku es un maestro para estas guerreras que fue capaz de enfrentarse a Jiren y mantenerse en el torneo. Goku. El día 15 de noviembre estaremos regalando un fabuloso PlayStation 4 versión FIFA. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal, activar las notificaciones, dejarle like a este video y dejar un comentario. Entre más comentes, más oportunidades tendrás de ganar. Goku también aprovechará esta oportunidad para recobrar energías poco a poco. De esta manera Goku recupera sus poderes y Caulifla y Kale aprenden estas técnicas sorprendentes. Se habla mucho de Gogeta, pero recordemos que también Gohan es una opción para fusión. Gohan tiene un poder místico que fue capaz de combatir con Goku en Saiyajin Azul, y una fusión entre padre e hijo sería realmente épica.
Como vemos en el ending de la serie, aparecen de último Goku y Gohan, que nos da la corazonada de pensar que serían los últimos en caer y serán protagonistas al final del torneo. La idea de Gohan y Goku es mucho más estable, pues Gohan acepta las decisiones de su padre, mientras que Vegeta es muy orgulloso para aceptar una fusión en primer plano. La idea de Gohan y Goku puede gustar más a muchos y podría darse un guerrero nunca antes visto. Gohan podrá ver la fusión cuando su padre se la enseña a Caulifla y Kali y verá el potencial de esta fusión. Posiblemente Goku también les enseñe esta técnica por el agradecimiento de ser defendido de los guerreros que lo estaban atacando. Posiblemente los Namekianos entiendan que el blanco no deben ser los guerreros del universo 6, pues hasta ahora están siendo ayudados. Solamente quitando la excepción de Freezer, que eliminó a Kabe, esto solo para desquitarse la derrota por Vegeta. La fusión de Kale y Qualifla abre la brecha de pensar en el mítico Gogeta Ultra Instinto, pues sin duda tendría un poder celestial. ¿Y a quien no le gustaría ver a Gogeta lanzado en contra de Jiren y usando poderosas técnicas como el Castigador de Almas? Aunque esta técnica solamente sirve para derrotar seres oscuros, no se ha visto aún el potencial de Gogeta, y sin duda en contra de Jiren esto sería algo afrodisíaco y único nunca antes visto. Déjame tu comentario si quisieras ver a Gogeta, o cuéntame si preferirías ver una fusión entre Goku y Vegeta. Recuerda que el sorteo de la Play 4 cada día está más cerca y el ganador será anunciado en un video grabado en vivo por los creadores del canal, y también estaremos regalando otros premios por si no logras ganarte la consola. Así que sigue participando y nos veremos en un próximo video. Ya no hay nadie que sufrirá o pueda morir.